Bueno, pues vamos allá, gente. Tenemos aquí dos fotografías, eh, un coche y un fondo. Vamos a abrirlas con Photoshop. Evidentemente, una de las cosas que sabemos ya que tenemos que hacer es seleccionar el coche, ¿vale? Deberíamos coger la herramienta de la pluma, siempre en modo trazado. Y vamos haciendo eh, aquí nuestra selección. Como siempre, mi recomendación es que os metáis un poquito por dentro del coche, eh, mejor por dentro que por fuera, ¿vale? Eh, a poder ser. Y vamos haciendo la selección poco a poco. Si no sabéis cómo se utiliza la pluma, tenéis un tutorial aquí en el canal de YouTube y también tenéis, por supuesto, dentro del pequeño curso de Photoshop que tenéis en la máquina de branding.com, también tenéis muchas explicaciones de cómo utilizar esta herramienta tanto en Photoshop como en Illustrator. De acuerdo, así que bueno, es cuestión como veis de ir poco a poco con paciencia. De acuerdo, no tengamos prisa. Vamos a ir haciéndolo con la pluma para luego poder modificar cada punto si es necesario y con paciencia. Y nada, hasta que tengamos todo perfectamente cerrado pues nada ya está ya tengo mi trazado completamente cerrado así que lo que vamos a hacer ahora sencillamente es eh, hacer clic derecho hacer selección vale para coger bueno pues esta transformar este trazado en una selección no quiero ningún tipo de radio de desvanecimiento así que voy a darle a ok y directamente pues esto lo copiamos y nos lo llevamos a nuestro fondo vale es una manera pues de empezar y evidentemente esto voy a convertirlo en objeto inteligente para que sea más dinámico para que podamos hacerlo muy pequeñito y luego después muy grande y que no pierda calidad, ¿vale? Así que bueno, escalando un poquito, teniendo un poquito referencia también de los demás coches, pues vamos a intentar escalarlo a un tamaño correcto. Fijaos, por ejemplo, el tamaño de la rueda. Así que es verdad que este coche tendrá la rueda un poco más grande, pero tampoco tanto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a intentar ajustar un poquito esto, lo ponemos un poquito pues donde queramos, luego, luego ya podemos corregir si queremos más tarde um, la posición. Pero bueno, vamos a dejarlo por ejemplo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Voy a ocultar esta capa y lo que vamos a hacer va a ser un pequeño ejercicio de análisis de esta escena. Porque evidentemente tenemos que tener muchas cosas en cuenta para que esto no quede así, ¿de acuerdo? No queda nada integrado. Y es porque esta escena tendría que estar afectando al coche, ¿vale? Tendría que afectarle la luz, tendrían que afectarle eh, colores, luminosidad, reflexiones, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Así que hay que tener esto en cuenta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo os recomiendo para entender mejor de qué estamos hablando. Voy a dibujar sencillamente una esfera en una capa vale eh, la voy a pintar de un color eh, del color que nosotros queramos por ejemplo blanco mismamente igual que el coche vale esta esfera va a ser de color blanco pero evidentemente pues como veis no está bien integrada en la escena porque eh, pues no le está afectando la luz no tiene sombra no tiene nada de nada de acuerdo así que vamos a ir poco a poco transformando esta esfera en algo que esté bien integrado para después aplicarlo directamente al coche y así entenderlo mucho mejor de acuerdo bien lo primero de todo vamos a crear algo de iluminación ¿De acuerdo? Algo de iluminación, sencillamente. Podemos utilizar colores, pinceles. Bueno, vamos a ver muchos métodos en este tutorial, pero como esto es sencillamente la explicación inicial, voy a hacerlo lo más rápido posible, por ejemplo, utilizando una sombra interior. Y vamos a darle algo de eh, bueno, pues de, de iluminación en ese sentido. Vamos a igual cambiarlo un poquito, algo así vale para que tenga iluminación desde algún punto de acuerdo en este caso por ejemplo eh, le está afectando sobre todo luz que le vendrá desde atrás aunque pues por aquí por los lados también puede que venga algún coche le afecte alguna luz entonces bueno realmente podemos elegir casi casi cualquier punto pero bueno teniendo en cuenta que tenemos un punto de luz detrás vamos a dejar algo así por ejemplo de acuerdo Vale, y esto ya empieza a tener un poco más de sentido, ¿verdad? Bien, ¿qué más tiene que estar aquí afectando a las cosas? Tiene que estar afectando el color, ¿de acuerdo? El color de las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un entorno azulado del cielo, ¿vale? Es como nuestro, nuestro domo, ¿vale? Que está cubriendo todo. Y esto tendría que afectar, fijaos aquí como en eh, los coches, en el propio suelo, eh, en el techo del autobús, ¿vale? Eso tiene que estar afectando también, ¿de acuerdo? Así que yo lo voy a hacer en otra capa nueva. Bueno, esto lo podéis hacer como queráis, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer en otra capa nueva. Y simplemente con un pincel voy a coger aquí un color azulado. Y poco a poco vamos a teñir. Eh, pues esta parte de, de arriba, ¿vale? Algo así, ¿de acuerdo? Para que tenga ese tono eh, azulado que tienen los, los objetos aquí. Vale, ya tenemos esto. Eh, ya la cosa está cambiando, ¿verdad? De pasar de esto a esto. Pues tiene bastante sentido, ¿vale? Igual esta sombra de hecho esa está muy fuerte, vamos a podemos bajarla un poquito, no hace falta que sea tan así. Vale. ¿Qué más cosas? Eh, bien, tenemos que tener en cuenta más tipos de iluminación. Esta es una iluminación pues un poco general que tenemos de lo que es el cielo, pero evidentemente aquí, ya lo estoy viendo también en el suelo, hay otros puntos de luz, ¿vale? Los coches también emiten su luz roja y como veis están tiñendo parte de la escena, así que por este lado de la esfera seguramente deberíamos tener también algo de iluminación pues eh, roja, ¿de acuerdo? Vamos a coger, bueno directamente voy a coger el color eh, rojo, ¿vale? Y vamos a teñir pues un poquito pues esta eh, zona de aquí. ¿Vale? Algo así. ¿Veis? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Evidentemente, este objeto va a proyectar sombras, ¿vale? Puede proyectar sombras, múltiples sombras a diferentes sitios y demás, pero bueno, en principio, sobre todo, pues una eh, sombra general, por un lado, una sombra de oclusión, simplemente por estar pegado al suelo. Y por otro lado, pues tendríamos las sombras que, que se proyectan, pues, por ejemplo, gracias a la luz que le está pegando de la, del, del tranvía. Que no es un autobús, es un tranvía, esto que está aquí detrás, ¿vale? Así que eh, vamos a hacer eso, sencillamente. Vamos a aquí. Vamos a hacerlo un poco así, eh, un poco. a lo rápido, ¿vale? Pero bueno, ya veis que. Que la cosa va cambiando. Aquí tenemos este objeto. Lo voy a poner debajo de nuestra esfera. Eh, más abajo. <laughs> aquí, ahí está. Y de hecho, voy a duplicarlo. Voy a hacer dos, ¿vale? Tengo dos copias de esto. Eh, una va a ser sencillamente para hacer esas sombras de oclusión. Simplemente eh, un poquito, pues así, desenfocado. Y que esta zona de aquí esté un poquito, pues oscura. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego la otra va a ser una sombra, pues algo más dura. Que también podemos eh, desenfocar. E incluso podemos utilizar otros desenfoques, como por ejemplo el desenfoque de movimiento, ¿vale? Hacia, hacia, los, hacia los lados, bueno, podemos utilizar múltiples desenfoques para conseguir el efecto que queramos Pero básicamente se trata de tener aquí, pues por un lado una sombra más dura Y por otro lado, pues una sombra, pues un poco más eh, amplia, ¿vale? Simplemente, pues que oscurezca eh, un poco la zona de contacto, ¿vale? Evidentemente, el objeto tiene su sombra que podríamos, por cierto, eh, proyectar un poquito más hacia, hacia aquí. Si queremos que realmente haga el efecto de que el tranvía le está dando con la luz, debería proyectar un poquito más la sombra hacia nosotros. ¿Veis? Algo así. Pero evidentemente, también estos tipos de sombras de oclusión afectan al propio objeto, ¿vale? Así que, de nuevo, deberíamos incluir también algún tipo de sombra. Pues en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Evidentemente, cuanto más se va acercando a la parte de. De abajo, pues más, eh, más oscuro, ¿vale? Hasta prácticamente, pues llegar al, al negro, ¿vale? Por ejemplo, algo, algo así, ¿vale? Es un ejemplo, pero vamos, más o menos algo así. Bueno, pues la cosa cambia bastante, ¿no? Pasamos de esta, de esta bolita a esto, ¿vale? No tiene nada que ver, como veis, ¿vale? Así que, bueno, ya estáis entendiendo un poquito en qué consiste esto de la integración. Por último, podríamos meterle también algún tipo de reflexión, si queremos que pues, tenga algo de lustre, ¿no? Que, no, que esté un poco pues, pulida, que no sea totalmente mate ¿no? Esta, esta esfera. Entonces, aquí no estamos en Blender, no es como el curso que tenéis en la máquina de branding de 3D, de Blender, donde ponemos una imagen de entorno y automáticamente pues todo se ilumina y, y todo es eh, fácil. Sino que aquí estamos en Photoshop. Así que como estamos en Photoshop, no podemos hacer esas cosas automáticas. Estamos en un mundo plano, por así decirlo. Así que tenemos que ser un poco más artistas y hay que hacerlo un poco de manera manual. Una forma sencilla es utilizar simplemente eh, trozos de la fotografía de referencia. Tan sencillo como eso, ¿vale? O sea, eh, podemos utilizar la propia fotografía de fondo, ¿de acuerdo? O sea, eh, me voy a hacer una capa, por ejemplo. La voy a hacer un poquito, pues, más, más pequeña. Podemos utilizar trucos como, por ejemplo, eh, esferizar, por ejemplo que es un filtro eh, que nos permite pues a, a esta imagen eh, distorsionarla vale esto se puede hacer de mil formas vale pero bueno es para que entendáis un poco la idea eh, y podemos experimentar una y otra vez hasta que tengamos pues algo de este estilo vale y ahora a nuestra pelotita pues se lo ponemos encima intentamos adaptarlo un poco podemos quitar un poco la opacidad para que se vea para que se vea mejor e intentamos adaptarlo un poquito pues a nuestra a nuestra esfera, bueno, podríamos incluso haber invertido realmente ¿eh? la imagen para que sea como modo espejo. Pero bueno, que me da igual, que es un ejemplo, ¿vale? Y esto lo ponemos en modo. Eh, podemos, a ver, podemos utilizarlo o modo trama, simplemente para que deje pasar las partes claras. O podemos, eh, por ejemplo, utilizar sobreexposición lineal, que es un poco más fuerte, ¿vale? Podemos, bueno, al final aquí el modo que vosotros eh, queráis. Pero bueno, mi recomendación es: o bien el modo eh, trama, ¿vale? Modo trama. Eh, o bien el modo eh, sobre exposición lineal, ¿de acuerdo? Después ya podéis jugar con la opacidad y demás. Bien, pero evidentemente no voy a hacer que se vea en todo, entonces podemos utilizar simplemente una máscara, ¿vale? Este es el botón de crear una máscara para decir qué parte se ve y qué parte no se ve de esta textura. Entonces le aplico una, una máscara, por ejemplo. La invierto y ahora pinto yo donde quiero que se vea. Vale, voy a dejarlo en modo trama, que yo creo que es un poco más oscuro. Y ahora, si pinto, como os digo, pues de, de blanco por aquí, pues podemos hacer eh, que tenga pues algunas, algunas reflexiones. ¿Vale? Por algunas zonas sí, podemos eh, algunas zonas no. Pues bueno, simplemente para darle ese pequeño toque, ¿vale? Y nada, más o menos ya lo tenemos. No sé si dar algún detallito más. Por ejemplo, a mí a veces me gusta hacer, eh, digamos. Un. Voy a quitar el relleno a esta capa. Una pequeña sombra interior extra, ¿vale? Eh, así como en el. Que vaya por el borde, ¿vale? Para difuminar un poquito lo, el, el, el borde con respecto al fondo. Que no quede tan contrastado. Pero bueno, eh, que me da igual. Que más o menos esta es la idea, ¿de acuerdo? Ya veis cómo queda. Bastante. Bastante mejor que solo con la, la esfera blanca inicial que teníamos, ¿no? Vale, muy bien. Bien. Hay una cosa más que tenemos que tener en cuenta, gente, y es la fotografía en la, con la que estamos trabajando. Voy a combinar todas estas capas para que no nos molesten. Las voy a combinar en un objeto inteligente. Y de esta manera, por cierto, siempre vamos a poder hacer doble clic y acceder a las capas que están dentro, ¿vale? Pero de esa manera, pues trabajamos más cómodamente aquí con, con solo una capa y ya está. Bien, ¿a qué me refiero con que nos fijemos en la foto del fondo? Fijaos que tiene ruido. Tiene ruido e incluso podría tener un poco de desenfoque, ¿vale? Nuestra pelota, igual, es demasiado perfecta. ¿Vale? Entonces podemos aplicar ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, podríamos aplicar eh, un desenfoque eh, gaussiano, ¿vale? Evidentemente no tan grande, ¿vale? Eh, yo que sé, pues un 04, un 03, un poquito nada más, por ejemplo. Voy eh, bueno, a volver a convertir en objeto inteligente. Podríamos aplicar también el ruido, por supuesto. Vamos a añadir ruido y desde aquí, pues fijaos, más o menos ruido, siempre monocromático mejor, ¿vale? Y yo que sé, ¿cuánto? Pues fijaos un poquito en la escena de fondo y algo que tenga sentido. Esto es mucho. Pues igual uno con. uno con. algo, uno con. Uno con ocho, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Y fijaos cómo ahora pues queda mejor integrado en la escena, porque tiene más, tiene más sentido, ¿vale? Tiene, se parece un poquito más a lo que tenemos ahí. Pues bueno, ya veis cómo hemos pasado de esto a esto, ¿de acuerdo? Como veis, nada que ver. La bola, esta bola, es blanca. Realmente es una bola de color blanco, pero está siendo afectada por el entorno, de acuerdo. No tiene nada que ver meter esto, cometer esto. Vale, entendido. Pues vamos con nuestro coche, nuestro coche que tenemos por aquí preparado, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo que yo ya me estoy dando cuenta es que este cristal de aquí, que en el original pues está eh, viéndose a través de él y se vea esta nieve y tal, pues debería verse eh, lo que hay detrás. Vale, así que lo que vamos a hacer va a ser una selección de esta zona de aquí, ¿vale? para poder crear nuestro propio eh, espacio, ¿vale? Por, a, por así decirlo, ¿vale? Vamos a, a seleccionar por aquí, por aquí, por aquí, incluso este pequeño eh, triangulito de aquí también, ¿vale? Vamos a seleccionarlo. Así también, ese triángulo. Y una vez que tengamos pues esta zona, lo que voy a hacer va a ser pues coger estas dos, estos dos trazados y sencillamente voy a crear una máscara, como veis. Y la voy a invertir. Y de esta manera, pues eh, esto es transparente. ¿Veis? Evidentemente, igual no tendría que ser del todo, del todo, del todo transparente. Podemos crearnos, si queremos, una capa de un color negro y bajarle un poquito, pues la, la opacidad, vale, para hacer un poquito algo de este estilo, vale, para poder ir trabajando. Estas dos capas las voy a volver a fusionar aquí y este es ya, pues un poquito nuestro coche actualmente, vale. Bueno, antes con la esfera, que es lo primero que hemos hecho, nos hemos fijado en el tema del brillo y demás, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Lo primero de todo que tenemos que hacer es eh, jugar con la iluminación general de este coche, vale. Podemos hacerlo de muchas formas y una muy sencilla es a través de una capa de ajuste, por ejemplo. Bueno, esto que es, por cierto, esta es la esfera, no. Voy a dejarla por aquí, oculta, que no nos moleste. Voy a llamar la esfera, que no sepa sé qué, pero bueno, la voy a dejar por ahí. <laughs> bueno, pues vamos a repetir un poquito los mismos procesos que con la esfera y vamos a comenzar a trabajar la iluminación, vale. Vamos a empezar a trabajar con sencillamente las partes eh, oscuras, de acuerdo, de la imagen. Así que Vamos a crear una nueva capa de ajuste. Es una forma fácil de hacerlo. Hay otras, pero bueno, podemos hacerlo así. De brillo y contraste. Y vamos a intentar buscar nuestros colores oscuros perfectos. Nos vamos a fijar en las cosas que tienen que ser oscuras. Como por ejemplo estas zonas de aquí. Incluso el interior del coche. Y vamos a intentar que se asemejen a las zonas oscuras en cuanto a luminosidad. Pues que vemos aquí. Fijaos, estos interiores del coche casi no se ven. Eh, y bueno, es interesante pues ir comparando. Eso sí, fijaos que el negro... Las partes más oscuras de esta imagen no son nunca completamente negras, ¿vale? No son como en el nuestro, en el nuestro es muy negro, ¿vale? Así que todo eso vamos a intentar hacerlo con esta capa de ajuste. Las capas de ajuste funcionan de la siguiente manera: aquí tenemos sus controles, pero veis que afecta a toda la escena. Si no quiero que afecte más que al coche, que es lo que yo quiero, aprieto este botón de aquí, ¿vale? Hacemos clic y entonces ya solo afecto a mi coche, ¿vale? Así que vamos a buscar nuestro eh, nuestra zona oscura. Bajando un poquito este brillo y quitando un poquito de contraste, ¿vale? Para que esas zonas no sean tan negras. Si queréis más potencia, podemos usar esto de heredado y entonces digamos que son controles un poquito más bestias, ¿vale? Podemos jugar lo mismo, ¿eh? Con eso y con esto, para que no sea tan oscuro, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Vale, pues algo así más o menos. Ya tenemos un poquito, eh, como queremos, la parte oscura de nuestra imagen. Eh, si por ejemplo esta zona de aquí, ¿veis? La donde tengo yo lo que es la ventana que hemos hecho. Quizás lo que voy a hacer es darle un poquito más de opacidad. Creo que se ve demasiado, ¿vale? Vamos a darle eh, más opacidad. Eh, a ver, 75. Vale, voy a cambiarle de hecho a color blanco. Y voy a bajarle un poco la opacidad. Y yo creo que va a quedar algo mejor. Algo así, creo que tiene un poquito más de sentido. Bueno, ahora, como os digo, hemos trabajado los, las partes oscuras, pero no hemos trabajado las partes claras. Y para eso tenemos aquí nuestra máscara para esta capa de brillo y contraste. Las máscaras ya sabéis cómo funcionan. Por la parte blanca se ve lo que es esta capa, es decir, la capa que hemos hecho oscura. Y por la parte negra le decimos que no se vea. ¿eh? Entonces, si yo con el pincel... Pinto determinadas zonas que creo que deben ser más claras, como por ejemplo estas eh, luces que nos dan del tranvía, pues por aquí le pinto de este color, ¿vale? O por aquí un poco más, etcétera, por aquí también. Estamos trabajando la iluminación de las zonas claras, ¿veis? Y sin embargo, las zonas oscuras ya las tenemos ahí con eso, ¿vale? Así que eh, voy a darle un poquito de, de iluminación a esta parte, siempre yo creo que arriba un poquito más iluminado que a los lados, ¿vale? Eh, y de esta manera, veis, el coche tiene un poquito más de volumen, ¿vale? Tiene más sentido eh, que una iluminación tan homogénea, ¿de acuerdo? Luego trabajaremos un poco más, porque aquí, por ejemplo, luego le, le meteremos unas luces y, y demás, ¿vale? Pero bueno, de momento yo creo que vamos a dejarlo algo, algo así. La parte de los cristales, igual sí que podemos oscurecerla eh, un poquito, ¿vale? Para que no sea tan, tan clara. Eh, y podemos pintar esta zona de aquí, ¿vale? Para que bueno, a esta zona pues le afecte directamente nuestra, nuestra capa, ¿vale? Y corregimos un poquito si queremos. Siempre que queramos corregir, pues que ya sabéis, con el pincel blanco. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle un poquito más oscuro esta parte. Y a esta zona de atrás, un poquito de luz. Vale, ya lo tenemos aquí. Fijaos la diferencia con lo que acabamos de hacer. Muy bien. ¿Qué más podemos trabajar? ¿Vale? Este es, nuestro, este es nuestro brillo y contraste. Vamos a dejarlo sin nombre, pero está bien. Eh, evidentemente, tenemos que trabajar el tema de las sombras, ¿vale? Las sombras que proyectan los objetos y ya está. Igual que mostré con la esfera, ¿vale? Aquí, pues nada, vamos a hacernos una capita nueva. Algo muy sencillo. Simplemente con la pluma, pues creamos aquí nuestro piquito. Creamos aquí, pues nuestra sombra. Aquí se va a ir pegando más a, la, a lo que es la, a la rueda. Y por aquí, pues hasta que se pegue por aquí. ¿Vale? Algo así. Vamos a pintar esto de color negro y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, ¿os acordáis? Eh, me he hecho dos capas, lo que he hecho antes ha sido hacerme dos capas, realmente, de lo mismo. Una la he utilizado para esas sombras de oclusión, simplemente con filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y hacemos como una som un sombreado general, simplemente de que va a estar más oscuro por esa zona del coche, ¿veis? Algo así, sencillamente. ¿Veis? Algo muy difuminado. Y la otra... Aquí está, van a ser ya sombras pues más duras, donde pues, utilizamos el filtro de desenfoque gaussiano, pero mucho, mucho menos, ¿de acuerdo? Para que queden un poquito pues, más eh, duras. Entonces son dos cosas, ¿veis? Esta es como una sombra general y luego tenemos esta que es un poquito más dura, ¿vale? Si quisiéramos transformarla, pues podríamos con control T también, podemos transformar, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Bueno, ya tendríamos también un poquito ahí de, de sombra. ¿Y ahora qué podemos trabajar? Bueno, pues podemos trabajar el tema de los colores, por supuesto, ¿vale? El tema de los colores. ¿Cómo hacemos el tema de los colores? Bueno, podemos utilizar como antes eh, pinceles y pintar o podemos utilizar capas de ajuste, que también yo creo que son muy interesantes. ¿Veis lo que hemos hecho aquí con el brillo? Creo que es muy interesante porque es muy editable. Podemos pintar, quitar, poner y yo creo que está, está guay. Así que vamos a hacerlo también así. Venga, vamos a meter una capa de eh, tono y saturación, por ejemplo. Eh, que es una forma sencilla de hacerlo como siempre a las capas de ajuste hacemos clic aquí para poder afectar solo a esta escena y vamos a utilizar la opción de colorear de acuerdo y vamos a colorear de un tono pues azulado como tengamos un poquito en el, en el cielo vamos a fijarnos también un poquito en los otros coches es azulado pero sobre todo es un azulado que que casi medio morado algo así realmente vale algo así algo así sería vale Estamos pintando todo el coche, pero claro, aquí tenemos una máscara, gente, para eso está. Vamos a invertirla, control -i, y así es toda ella negra y no se ve por ningún lado. Así que ahora pues puedo pintar yo por donde quiera, ¿no? Que bueno, pues eh, podemos eh, pintar pues por qué zona, pues por la parte de aquí, sobre todo y pues por ejemplo esta zona de ahí, ¿vale? Cuanto más eh, difuminemos. ¿Vale? Más, más desenfocado va a quedar esto. ¿Vale? Podemos pintar de ambos colores, ya sabéis. Para corregir, pues pintamos del otro color. Y podemos darle aquí eh, un poquito, un poquito, pues los tonos que, que nosotros queramos. ¿Vale? Sencillamente. Esta capa la voy a poner aquí debajo del brillo, ¿vale? Para que afecte de, por encima de nuestro brillo, ¿vale? Y ya tenemos un color principal, ¿vale? Si quisiéramos cambiarlo, fijaos, ¿eh? Es que desde aquí podemos modificar y cambiar el tono, el color, eh, incluso la saturación, que sea más o menos oscura, ¿vale? Podemos. Eh, modificar desde ahí. Eh, esto empieza a tener sentido, ¿vale? Pero evidentemente hemos dicho antes que la bola tenía también sus toques rojos, porque está muy cerca de toda esta zona, ¿veis? Que está iluminada de rojo. Así que eso hay que reflejarlo también aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues otra capa de tono y saturación, no hay problema. Tono y saturación, en este caso la vamos a colorear eh, de color eh, rojo, ¿vale? Eh, y lo mismo, invertimos para que no esté afectando, y ahora soy yo quien pinta, pues por la zona. Eh, donde quiero que más se esté afectando ¿veis? ¿vale? es muy importante que no hagáis cosas muy homogéneas, las cosas en la vida real no son homogéneas, la iluminación no es homogénea los colores no son homogéneos por todos lados ¿vale? entonces bueno es importante ese toque ¿vale? Eh, como siempre podéis cambiarlo, podéis editarlo, para eso son capas de ajuste ¡moven! ¡moven! Eh, ¿qué más podemos hacer? Eh, hemos hecho antes una cosa interesante que son los reflejos ¿verdad? podríamos aquí meterle algún reflejito eh, Tampoco muchos, ¿vale? Pero bueno, un poquito en, la, en las ventanas, eh, por esta zona de aquí. Vamos a hacerlo, sí, ya lo hemos visto cómo se hace, muy sencillo. Vamos a coger, por ejemplo, pues esta zona de aquí, así, tal cual. La voy a copiar, me la pego por aquí en una capa, en una capa nueva y pues vamos a mmm, hacerla más pequeñita y con distorsionar pues la vamos a colocar por aquí, ¿vale? Vamos a darle un poquito menos de opacidad mientras trabajamos con ella para que sea más fácil trabajar con ella. Eh, bueno, hay una cosa que podemos hacer muy chula, claro que sí, mira, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: en vez de transformarla solo así, vamos a utilizar edición, transformar, eh, deformar. Y de esta manera, fijaos, vamos a poder hacer eh, curva, ¿veis? Un poquito de, de curva en el, en el objeto. Y así podemos adaptarlo un poquito mejor a la forma que queremos que. Bueno, a la forma que tiene el cristal, vaya, básicamente, ¿no? Así que creo que puede ser interesante. Yo me estoy fijando solamente en la parte del cristal, vale. Por eso lo de arriba me la suda bastante, que esté peor o mejor, vale, porque me estoy fijando sobre todo en la parte que voy a hacer del cristal. Así, un poquito por aquí, vale, mismamente, vale. Y podemos deformarlo un poquito. Una vez que lo tenemos, como hemos hecho antes, pues hemos utilizado un modo de fusión que ya os digo os aconsejo el de trama sobre exposición lineal es un poquito más fuerte, bueno, pues un poquito el que, el que queramos. Um, podríamos también hacer una cosa si queréis que es desenfocarlo eh, con, con una, una dirección, es decir, por ejemplo, hacia, hacia aquí abajo. ¿Veis? Eh, se podría desenfocar hacia, hacia aquí. Eh, podríamos eh, incluso distorsionarlo con el dedo. ¿Veis? Con este dedo, lo que podemos hacer es hacer una especie de desenfoque direccional hacia aquí, que a veces queda muy. Queda muy bonito si, si queremos que el reflejo no sea demasiado nítido, ¿vale? Y esté con un poquito distorsionado. O si queréis, podemos hacer simplemente un desenfoque general, ¿vale? Un pequeño desenfoque, no muy grande, así mismamente. Y, y ya está: 0,5, 0,6. Vale. Y ahora, eh, ahora vamos a poner una máscara a esto porque <laughs> si no queda muy feo, <laughs> vamos a invertirla y vamos a pintar solamente por donde queramos que haya, ¿vale? Yo este de momento es solamente para el cristal de arriba, ¿vale? Luego vamos a hacer otros. Entonces este de momento es solamente para este cristal. Vamos a ponerlo eh, por aquí. Y que no me pase yo sin querer, vamos a poner por aquí, algo así, vale, perfecto, ¿vale? Podríamos bajar un poquito la opacidad si quisiéramos. Bueno, más o menos algo así. Y ahora vamos a hacer algo parecido con la parte del capó, ¿vale? Voy a coger esta parte de aquí. Eh, la copio, la pego. De hecho, podríamos hasta. De, deberíamos hasta, hasta voltearla vertical, como os he comentado antes. Entonces, esto, pues un poco parecido, ¿vale? Voy a quitarle un poco la opacidad para que veamos a través de ella mientras, mientras trabajamos, básicamente. Y eh, pues lo mismo que antes. Solo que ahora, edición, transformar, deformar. Pues vamos a hacer un poquito, una forma un poco así. ¿Vale? Tampoco lo voy a, tampoco voy a hacer que se vea demasiado, ¿vale? O sea que tampoco, tampoco os comáis mucho la cabeza. ¿Vale? Se va a ver de forma muy sutil. Pero bueno, al menos que se vea un poquito, ¿vale? Eh, venga, mismamente así, eh, modo trama eh, y la máscara, por supuesto, que invertimos y vamos a pintar un poquito. Si no queréis saliros, un truquito es que podéis coger la selección del propio coche, ¿vale? Con control hacéis clic en la capa del coche y así no salís <laughs> y no podéis pintar, pintar fuera, ¿vale? Vamos a hacerle un poquito por ahí, ya, ya vale con eso. Voy a quitarle... Eh, bueno, no, por aquí sí que voy a dejar, pero se lo voy a quitar por aquí abajo, no le voy a, no le voy a meter tanto. Voy a meterle también un poquito de desenfoque, como hemos, hecho, como hemos hecho antes. Vale, pues más o menos ya tenemos. Podemos añadir alguna otra reflexión, por ejemplo, de esta zona de la derecha. Creo que puede quedar muy bonita, ¿verdad? Y muy coherente, sobre todo. Eh, igual no de este coche. Bueno, sí, sí, venga, yo creo que puede quedar bastante. Yo creo que puede quedar chulo. Y, y nada, esto básicamente, pues transformamos, eh, lo volteamos horizontalmente. Y, y nada, mismo proceso, gente. Si es que no tiene más, vamos a adaptarlo un poco. Aquí podemos ser un poco más artistas manuales, ¿vale? O sea, podemos coger y decir pues, que, que quede bien, ¿no? Que quede en un sitio que se vea luego la reflexión. Por ejemplo, pues ahí atrás puede quedar chulo. Lo vamos colocando poco a poco ahí, donde más o menos donde queramos. Y una vez que lo tengamos, pues ya sabéis, eh, cogemos, le metemos el modo trama, la opacidad a tope. Y una mascarita, invertimos y pintamos un poquito pues zonas de reflexión vale eh, ahí aquí bueno incluso todo toda esta parte solo que evidentemente lo que vamos a hacer es borrar todo lo que sea pues esta zona de aquí vale algo así eh, estas, eh, este tipo de, de reflexiones aquí en la rueda la voy a quitar también eh, podéis desenfocarlas eh, direccionalmente vale como os he dicho antes vamos a hacer un ejemplo si lo veis eh, voy a coger aquí muy importante os ponéis en lo que es la parte de la, de la reflexión de la foto filtro desenfocar desenfoque de movimiento y fijaos voy a coger esta dirección que es como un poquito la dirección de, de ese lado y veis un poquito la diferencia veis cómo queda no un poquito desenfocado que no son perfectas las, las reflexiones deben quedar un poquito pues más de este estilo vale y yo creo que así pues podría quedar podría quedar chulo eh, Evidentemente la reflexión de aquí debería ser un poco más potente que la de aquí atrás, así que podemos, así que podemos borrar un poco la parte de la reflexión de este lado. Un poquito, algo así, para que se vea más fuerte la de atrás. De hecho, cuando lo hemos coloreado hemos puesto más rojo por aquí atrás que por aquí adelante, ¿verdad? Así que bueno, es una de las cosas que podríamos hacer. Voy a quitarme yo un momento para que veáis mejor eh, esto y hacer un poco de zoom. Porque me gustaría poner también una capita de reflexión aquí, en esta ventanita, y podemos coger uno, igual una zona de esto, ¿no? De los edificios de aquí, con las tiendas, algo de esto. Yo creo que puede quedar guapo. Um, lo que voy a hacer es transformarlo, hacer un poquito la transformación, voltear horizontal para hacer un poco el reflejo. Y es que lo único que voy a hacer aquí es una y otra vez, otra vez, aplicar lo que hemos, lo que hemos aprendido antes, ¿vale? Vamos a colocarlo por aquí, intentamos buscar una, una zona que nos guste, ¿vale? Una zona que nos guste el, el reflejo y tal. Y bueno, pues más o menos, si queremos que se vean un poco de edificios, un poquito de las luces de las tiendas. Pues eso ya un poco a nuestro, a nuestro gusto, ¿vale? Eh, y una vez que lo, que lo tengamos, más o menos donde queramos, ya sabéis, opacidad a tope, de nuevo, modo trama, la mascarita de marras, que la invierto. Y ahora con mucho cuidadín vamos a pintar en la zona, ¿vale? Que, que queramos, eh, que tenga pues esas reflexiones, ¿vale? Ah, por aquí, por aquí, por aquí también, incluso... Si nos ponemos finos por aquí también, ahí estaría. Ahí, por ejemplo, vale. Y ahora vamos a bajarla esto, la opacidad, porque está muy fuerte, vale. Pero bueno, pues ahí ahí la tenemos, vale. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis bien. Ahí está la, la reflexión. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa interesante. Vamos a añadir un par de luces, ¿por qué no? no? Yo creo que le puede quedar gracioso a esto. Vamos a seleccionar un poquito esta zona de aquí. Para hacer que brille. Como le vamos a meter bastante desenfoques. Y, y efectos. Tampoco hace falta que sea una super selección perfecta. Pero bueno, más o menos. Ya estáis viendo. Y también esta parte de aquí, ¿vale? Lo mismo. Hacemos una selección. Yo las hago siempre, ya veis, con la pluma. En modo trazado. Y además, así, pues son totalmente eh, editables, ¿vale? Yo puedo venir aquí ahora y editar esta, esta selección. Mover este vértice lo que sea. Vale, una vez que tenemos eso. Lo que voy a hacer es seleccionarlo con la herramienta de selección de trazado, esa flechita negra. Vamos a seleccionar toda esta zona de aquí y voy a crear una capa nueva y le voy a pintar de color blanco para hacer pues estas luces, vale, básicamente. Ahora podemos jugar con muchas cosas. Podemos jugar, con, por ejemplo, con desenfoques. Parecido lo de la sombra. Podemos hacer varias capas. Por ejemplo, una con un pequeño desenfoque, vale, no tanto, un pequeño desenfoque, por ejemplo, de esta manera. Ahora podemos, por ejemplo, duplicarla y hacer un desenfoque mayor, más grande, para que haga como más brillo. La volvemos a duplicar y hacemos un desenfoque ahora un poquito mayor, ¿vale? Podemos ir jugando como con varios niveles de desenfoque hasta conseguir, pues, un poquito un efecto así, un poco como de, de, de glow, ¿vale? Glow, iluminación, o llamarlo como queráis, ¿vale? Algo así, ¿veis? Eh, luego, fijaos también, por ejemplo, aquí tenemos eh, destellos de lente, ¿vale? Esos Lens Flare que, que podemos hacer con After Effects, con el plugin de Andrew Kramer, pero bueno, que, que hasta con Google podemos encontrar algunos, seguro. Me cago en la leche, vamos a buscar uno, Lens Flare, vamos a ver, Lens Flare, Lens Flare, aquí están, venga, pues cualquiera de estos, vamos a uno que más o menos del estilo que queramos, eh, así tipo estrellita, mm, tipo tipo este, Tipo este, mismamente, venga, este mismo. Nos lo pegamos aquí en nuestro Photoshop, evidentemente lo ponemos en un modo donde el negro desaparezca, es decir, modo trama, ¿vale? Ahí está. Eh, y ya veis que el borde, como no es totalmente negro, ese borde se aprecia. Así que lo que podemos hacer es una cosa, y es sencillamente, bueno, si vamos a si hacer dos cosas. Una, jugar con el brillo, simplemente bajando un poquito el brillo y subiendo el contraste, pues eh, se perdería ese borde. Pero para no perder detalle, yo lo que voy a hacer simplemente es eh, una máscara y borrar, simplemente borrar. La parte, eh, así como un poquito con un borde, con un pincel eh, poco duro, con poca dureza, un pincel blando, pues borro esa parte y así no se nota, ¿vale? Y ya está, y esto lo podemos cascar aquí, eh, le podemos ca cambiar un poquito el, el tamaño, más pequeño, más grande, bueno, lo que nosotros queramos, eh, y en el otro lado pues también podemos ponérselo, ¿vale? Podría ser. Igual es un poco cebado, un poco así efectista, pero bueno. <laughs> No sé, no sé si lo pondría, ¿eh? Pero bueno, me lo voy a dejar que le eches así. Pues mira, otra cosa que habéis aprendido. Y aquí falta una cosa importante, y es que si este coche está realmente encendido, por así decirlo, tendría que estar iluminando esta escena de aquí abajo, ¿no? El suelo. Así que, eh, a lo que es la. Aquí encima de la capa del fondo, vamos a meter una capa nueva de brillo y contraste, podría ser, pero bueno, vamos a utilizar otra que es la de exposición. Eh, que está por aquí, si la encuentro. Mm, aquí, no, no la veía. Y, y nada, vamos a subir aquí a saco la exposición, ¿veis? Eh, evidentemente esto que solo afecte a la capa de abajo, a la capa del fondo y vamos a subir la exposición pues bastante, por ejemplo, así, como siempre esta capa la invierto para que no se esté ejecutando y ahora pinto yo solamente en las zonas que yo quiera, ¿vale? Eh, si hacéis con un pincel blando pues eh, el borde será así y si lo hacéis con un pincel más duro pues el, el foco os quedará eh, pues de esta manera, ¿vale? Así que como vosotros queráis, yo voy a hacer una cosa un poco intermedia yo creo. Um, y pues eh, algo así vale vamos a poner por aquí por aquí y un poquito por aquí vale lo que sí vamos a hacer son dos tipos de iluminación vale por un lado una iluminación muy general vale con un pincel muy eh, muy blando vale y grandote y con poca opacidad. Vamos a bajar la opacidad de este pincel al 20%. Y simplemente vamos a pintar por aquí un poquito. ¿Veis? Por toda esta zona. Simplemente va a estar más claro. Y ahora con un pincel ya con opacidad tocha, a tope, un poquito más de dureza. Eh, lo que vamos a hacer va a ser un poquito lo que vendría a ser el foco. ¿Vale? La, la, la parte más iluminada ya por los focos directamente. ¿Vale? Que es esta de aquí. ¿Vale? Y esto ya, pues empezaría a tener un poco más de sentido. Por último, eh, nos quedaría el tema que hemos visto antes del ruido, ¿vale? Es importante que nuestro coche tenga, tenga, tenga un poquito de ruido, ¿vale? Tanto el coche como las otras capas que hayamos utilizado, eh, eh, hay, que, hay que meterles ese ruido, ¿vale? Así que vendríamos al filtro eh, ruido, añadir ruido. Y bueno, antes le hemos metido a la esfera 1,8, o se ha quedado aquí guardado. Y yo creo que es un valor bastante correcto, ¿vale? Eh, fijaos un poquito la diferencia, ¿veis? Más cerca para que lo veáis. Esto es, lo que, esto es lo que hace. Venga, pues 1,8. 1,8 me parece bien. Pero se lo metemos también a las demás capas, ¿vale? A, la, a todas las demás capas que, que. hayamos hecho nosotros. Con textura. E incluso la de, los, eh, la de los focos que nos hemos hecho ahora. Estas dos capas de aquí. Eh, le metemos también nuestro ruido. Um, corregimos un poquito algún detallito. Por ejemplo, esta reflexión de aquí, pues no la tengo muy bien. Muy bien puesta. Um, y vamos a. Vamos a. A corregir un poco, ¿vale? Por aquí, que no se nos salga. <laughs> vale, esto a veces pasa. Bueno, pues ya tenemos el coche en escena. Evidentemente no tiene nada que ver esto eh, con, con lo que teníamos eh, inicialmente, que era básicamente esto, <laughs> ¿vale? Y, y esto pues no tiene nada que ver con... Vamos a ponerlo así a la vez. Esto, ¿vale? Evidentemente no tiene nada que ver. Eh, sigo pensando que lo de las luces estas que hemos puesto son un poco heavies, ¿vale? Igual habría que bajarle un poco la, la intensidad o desenfocarlas un poco, no lo sé, ¿vale? Porque si no son muy cebadas. Pero bueno, que me mola, creo que ha quedado un, un tutorial muy chulo. Y bueno, esta escena también lo podríamos luego editar un poquito. Yo, lo, yo, a ver si fuera yo hacer esto, lo pondría algo así. Y por supuesto, le haría una capa ya de color en general. Eso homogeniza mucho la escena también, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, un par de colores. Eh, esto, esto que voy a hacer ahora, no tenéis por qué hacerlo, ¿vale? Es un poco porque se me va a mí la pinza, ¿vale? Pero a mí me gusta coger un par de colores. Por ejemplo, aquí un poco azul así. Eh, aquí un poquito así, rojito. Y un poquito de morado. Uh, más oscuro. Así por aquí encima. Y esto ahora. Se lo pongo en algún modo de fusión chulo, que puede ser aclarar, puede ser trama, puede ser cualquiera de estos. Y podemos jugar con eh, un poquito la, la opacidad, ¿vale? ¿Veis? Y podemos hacer pues cosas un poco más, más efectistas, ¿vale? Y podemos hacer pues eso: un, toque, un toquecillo, ¿vale? De iluminación. Fijaos, es una tontería, pero bueno, queda chulo, queda, queda bonito. Aquí, por supuesto, con un fondo negro. Y. Y todo guapo, todo flama. Por cierto, me había dejado yo aquí una capa de la reflexión esta tan chula que habíamos puesto aquí, que no se me había. Vamos, no me había dado cuenta. Y la habíamos, no sé, la había borrado yo sin querer o algo. Ahí está. Vale, ahora sí, ahora sí que tenemos el resultado final. Y opcionalmente, con nuestra capa aquí de efecto neón, por llamarlo de alguna manera. Pues nada, aquí tenemos el resultado final. Espero que os haya gustado. Creo que ha sido un tutorial muy bonito. Y, y nada, pues eh, lo que quiero, como siempre, es pues, animaros a que eh, pues, eh, hagáis un poquito mejor esos fotomontajes, que no sea simplemente copiar y pegar, sino que le deis pues, ese toque de iluminación, tal, que juguéis, que tengáis un poco de paciencia incluso. Y lo dicho, si os ha gustado, podéis dejar ese like. Y nada, nos vemos muy pronto por aquí en la máquina de branding. ¡Hasta luego, gente!